Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Gripfall y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, que se quedó muy interesante la historia y pudimos terminar lo que era la misión de nuestra compañera de equipo. Siempre se me olvida el nombre, no sé por qué. Y bueno, vimos que además de su misión principal, también hicimos otra misión de compañero que era la de buscar a su madre, pero al final estaba muerta. No pudimos llegar, no pudimos salvarla y hiciéramos lo que hiciéramos, parece ser que no, bueno, no lo sé, porque había una decisión de elegir si ir por la izquierda o la derecha. Yo elegí por la izquierda por hacerle caso a ella, pero pienso que si hubiésemos ido por la derecha a lo mejor hubiésemos llegado a tiempo, quién sabe. Bueno, Siora, eso era, ya no nos dicen nada más. La hermana ahora es la líder del grupo, que creo que tampoco nos va a decir nada más, dado que ayer hablamos con ella y ya no decía nada más. Vale, tengo que vender cosas. ¿Tengo un sable mejor o algo? No, ¿no? Vale, a ver. Tenemos que reunirnos con el gobernador, hablar con nuestro primo sobre lo de las ruinas, pero lo del gobernador me parece más importante. Tenemos que ver si Card nos dice algo. Tenemos que matar zorros y aquí unos bandidos que han robado mercancía. Vale, me faltó un interrogante, si mal no recuerdo, sí, que está aquí. Voy a ver si podemos ir. Mira, de hecho tenemos un mercader aquí que voy a hablar con él. Vamos a ver qué le podemos vender. Esto nada. Vale. Bueno, voy a venderle estas cosas que no me sirven. Y ya estaría. Creo que podemos ir por aquí para atajar, pero no estoy seguro. Que no me acuerdo si esto era escalable o se podía ir por aquí, no me acuerdo bien. Vale, parece ser que sí. Mira, aquí tenemos un zorro. Que tenemos que matar. Creo, ¿eh? A ver. Ah, pues no. No ha contado. Pues yo pensaba que sí contaría. Claro, lo de los ladrones ahora no sé dónde es. Voy a leer el contrato a ver qué dice. Me gustaría hacer esta misión. Albertus, buenas tardes. Pensé que no te pasarías por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Vale, a ver. Vale. Pues eso, a ver. Ofrezco una recompensa a cualquiera que se atreva a matarlos. No, esto no. Que han entrado en el campamento por la noche. Vale, o sea, tiene que ser cerca, ¿no? Unos bandidos han robado la mercancía antes de que se entregaran el puesto de avanzada. Cerca de las ruinas del territorio de los insulares. De las ruinas. O sea que podrían estar o por aquí o por allí. Bueno, me queda mapa aquí por investigar, así que vamos a echar una ojeada. Bueno, imagino, Albertus, que estarás poquito tiempo, ¿no? ¡Uf! Vale, ya está. Ah, no, no, hoy. Ah, vale. Vale. Yo creí que habías dicho que habías quedado. Vale. Hostia, pues mira, mejor. Primer directo que te quedas a full, sin problemas.
Ah, por cierto, ya que estás ahí, puedes mirarme lo del emblema, a ver si a ti te sale lo del emblema este del suscriptor, a ver si a ti te sale lo de que si puedes elegir emblema o algo. Que quiero salir de dudas de si se ha puesto los emblemas que puse o no. Es que además me acabo de acordar que la última vez no lo dije. Venga, va. No. Que no quiero gastar muchas balas porque tengo 34 y tampoco son muchas. Vale. Vale. Buah, es que no tengo ni idea. Si no te aparece para ponerte un emblema, eso es el emoticono. Pero yo decía el emblema, a ver si a ti te aparecía para ponerte un emblema o algo. Buah, es que si no te deja. Entonces no se han aplicado. Es raro. Nada, nada, entonces olvídalo. De normal, solo de comentar al lado, en vez de salirte lo de primero, que te sale ahí al lado de lo de Prime, te debería salir el emblema que he puesto, nuevo. Pero no sé por qué no sale. Ah, tengo que dar un rodeo. No puedo ir por aquí. Ah, un poco rollo eso. Magical, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Y esta cantidad de osos? Bueno, osos lobos raros. Mira, no nada. Ah, pues nada, nada. Si no te sale nada, entonces no se puede. Joder, qué putada. Es que mira que los puse, busqué cómo ponerlos. Bueno, en verdad Twitch me dio la opción de ponerlos, pero no sé si lo puse bien. Creo que sí. Entonces no sé si se puede o necesito algo más. Uy. ¿Queda alguien más? Por lo que veo, estos animales o bichos, como queráis llamarlos, monstruos, van de dos en dos. Nunca veo que vayan más con ellos. O sea que la zona esta simplemente es un, como un campamento o algo así. Pues no sé dónde podrían estar los ladrones. Se ha dicho que cerca de las ruinas puede que esté en la zona del combate. Hola, 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 toda la gente aquí. Oye, cuando pongo una trampa y no la pone. O sea, la pone pero no se la come. Intentando que se acerque a la trampa. Claro, y no se la come. Loco, pero comete la trampa. La va a tener que pisar al 100%. La estaba pisando ya y no podía.
Vale, a ver. Voy a desactivarla, qué remedio. Vale. Sí, que está rodeado de enemigos esto. Ah, que se están peleando entre ellos. No estoy en un buen lugar para pelear. Joder. Bien, nivel 19. Hostia. Dios. ¿Cómo hay estos bichos, eh? Que encima le estoy pegando con las pistolas. Por alguna razón no le acertaba. Ya está. Joder, chaval. Se ha puesto tonto, ¿eh? Pero tonto, tonto. Vale, tenemos dos puntos para gastar y necesito uno más. Y ya podemos ponernos atributos, que voy a subirme la agilidad. Y ya podemos usar, en teoría, espadas de agilidad. Claro, que la amarilla que me dieron no me acuerdo si era de agilidad nivel 3 o más. Genial, ahora no me deja saquear. ¿Por qué no me deja saquear? O sea, esto sí, pero el otro no. Ah, genial, se ha bugueado, no me deja. Ay. Vale. No me deja este. Vale, vamos a ver esto qué es, que tengo curiosidad. Y ya que estoy, voy a ponerme... Ah, no, no hace falta. Esto es como una cueva. Ojo. Barsrian. Oh. Esto tiene pinta para futuro, ¿eh? Parece una zona especial. Sí, esto tiene pinta de futuro. Pues nada, ya está. Ya hemos investigado el mapa entero. Ya no hay nada que hacer aquí. Ya lo hemos hecho todo. Vámonos. Lo que pasa que quería ver lo de... Por lo menos lo de los bandidos. A ver si podía hacer ese contrato. Que lo de los zorros no creo que lo haga, porque tiene que estar cerca de del campamento y me tendría que poner a mirar por ahí. Vale, ¿cuál es el teleport? Ah, bueno, no, mira, podemos ir por aquí. A ver qué hay. Y he de comprar balas. Estoy un poco escaso. O hacerlas. Las dos cosas me valen. Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Quién? ¿Ah? Ya está. ¡Eh, Romanchonio! ¿Qué tal?
Pata los soyogi. Bueno, son como osos lobos raros. Pero sí, se entendía, se entendía. Mira, aquí hay una especie de asentamiento. ¡Ey! ¿Serán estos los bandidos? ¿En qué momento gastó tantas balas? Pues no, no son los bandidos. Tienen que estar en las ruinas. Buah, pero no, por un contrato creo que tampoco me voy a matar a buscarlos. Y parece que aquí no hay nada más. No. Detrás de esto tal vez. Mira. Vale. Vale. Pues voy a ir aquí. Y nos ha faltado conseguir la misión secundaria del pavo este del campamento izquierdo. Que de hecho, no sé si podemos viajar aquí. Sí, sí que podemos. Esta, es que aquí tenemos una anciana de. Pero no me deja hablar con la anciana. A lo mejor no era el personaje y lo he hecho mal. Espérate, vamos a ver si me deja viajar desde aquí, que si no me toca pateo. Y lo del campamento, lo de las reservas de las gallinas, lo de los zorros tiene que estar por aquí. A ver. Espérate, ¿esto a dónde lleva? Parece una zona cerrada. Tengo curiosidad de verlo. ¡Ajá! Un cofre. Vale. Vale, sí me deja. Voy a ver cómo se llama el lugar. Se llama. No fastidies, no dice. Vale, este es el campamento Fanrisel. Bueno, a ver. Tiene que ser una de las dos, así que vamos a ir a esta. ¿Ha salido la alerta? ¡Olé! Bueno, tú la puedes ver, yo no. Pues muchas gracias, Robanchonio, por esa suscripción. Se agradece un montón. Como siempre, ese apoyo al canal. Muchas gracias, de verdad, tío. Ay, 2 meses ya, joder. Y bueno, es que la alerta es un poco mierdosa, a lo mejor. Mira, mira, parece que ahora sí. Ya podemos, por fin. Ah, anciano. Y los que quedan. Muchas gracias, Teo. It means that I am in charge of diplomatic relationships with the other nations. So I was right. You will be able to help us. Some of your clan are preventing us from accessing one of our sacred blades. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood for their houses. There were some old trees in this glade. So we let them do what they wanted. At first, everything was fine. But then they cut down too many trees. So we wanted to heal the place, plant some new trees,
But they won't let us come close. Their bod irony, their warriors are stopping us from doing so. I could investigate. Yes, please. You must tell them that they have to let us heal the glade. Vale. Uy, me he equivocado. ¿Dónde es? ¿Dónde es la misión? No jodas, tenemos que viajar. LOL. Tenemos que viajar. ¿Pero a dónde? O sea, en verdad, what the fuck, es aquí, pero no sé a dónde tenemos que ir. Ah, sí, el chat va regulero. Yo lo notaba bien cuando estaba viendo el directo de un amigo. Vale, voy a ir a la tienda. Pero, ¿cómo de regulero? ¿No había una tienda aquí? Ahora sí. O sea, ¿en qué quieres decir? Uy, espérate, ¿qué tengo aquí? Espera, vamos a mirar. Al menos a mí. ¿Pero qué te sale? A ver, esta espada es peor, vale. Y para ella, no sé qué decir, ¿eh? Encima lleva ese estilete chiquitín, tío. Es que me da no sé qué. Nada, paso. Creo que lo voy a vender todo. Pues eso sí que es raro, ¿eh? Yo eso nunca lo he visto, lo de que se borra o desaparezca. Vale, vamos a comprar. A ver qué puedo comprar por aquí. ¿Esto es un arma? ¿LOL? ¡Dios! ¡Qué hardcore! ¡Oh! La armadura está guapísima. A ver si esta armadura le vale a ella. ¡Ojo! ¡Ojo! La estoy por comprar, ¿eh? Que le sube 12 de armadura y 5 de equilibrio. Tampoco es tanto. No sé, no la veo tan para ella. Sí que es cierto que le quedaría bien, porque es su rollo de llevar ese tipo de cosas. Pero la veo un poco... Vale, vamos a comprar munición y demás. Oye, pues puede ser Magica, no lo sé. Pero es raro, ¿eh? Yo nunca he escuchado de eso. Ya te digo, es... no lo había visto. Vale, he comprado aquí unas pocas pociones. Y estas botas, tengo curiosidad de ver para ella. Venga, se las voy a pillar. Y este colgante parece que es mejor, también se lo voy a pillar. Nah, así está perfecto. Vale. Lo de la misión me está rayando, porque me dice que es allí, pero no sé dónde es realmente. Ah, es aquí. Ah, es aquí. Uy. Nada. Pues sí, en verdad sí, hay Magical. O sea, qué cosa más rara, de verdad. A mí me ha dejado perplejo eso, vamos. Ah, necesito un baúl. Quería ver lo de la espada para ver si tenía la agilidad suficiente. Pero dice que es aquí. Pero no lo entiendo. A ver. Ah, es aquí. Vale. Ahora sí, pues mira, perfecto. Así sale baúl y... miraré un mercader a ver si le puedo pillar algo. Y hablar con Cart. Quiero hablar con Carta, a ver. ¡Cachis! Son 5 de agilidad. Uf, es que esta espada es la leche. Excepto por la generación. Bueno, la coste de ataque de furia, que eso no tanto, pero lo demás. Y esto es una locura. Green
No dice nada nuevo. Vale, a ver si este mercader tiene algo que valga la pena. ¡Wow! Ah, no, pero es de dos manos, no puedo. Armas blancas de dos manos. Las armas blancas de dos... ¡Ah! Pero encima necesito... Creo que necesito subirme lo de... Es que no lo sé. Esta está muy bien. Hombre, el ataque básico lo tiene bastante más alto. El daño a la armadura también. Estoy por comprar este. ¿Cómo se nota las de dos manos, eh? Buah, que este trabuco. Lo que pasa es que me da miedo comprar trabucos por si son muy lentos. No puede. Necesitan agilidad. Pues nada, voy a pillarme esta para mí. Y ya está. Ahora vamos a ver. Vale. Daño de armadura. Bueno, se la voy a poner a ella, pero no me convence del todo. Vale, vámonos. Perfecto. Vale, nuevo mapa. Creo que esta zona no la hemos investigado. Efectivamente, no la hemos investigado. Pero por lo visto es pequeña, así que aprovechemos. Ay, Dios. Le pega un tirón al cable sin querer de los auriculares. Me estoy dando cuenta de que no le he comprado munición al mercader, que es lo que quería comprar. Hay enemigos aquí, pero no los veo. ¿Y esta gente? ¡Hey, Ángel! ¡Buenas tardes! ¡Me alegro de verte! Voy a ver si... Pues no lo sé si te explotará... No sé hablar. Me he trabado. No sé si te explotará la cabeza al ver tres streams, pero muy posible. Parece que no le podemos ayudar a esta gente. ¡Eh, Belesilla! ¡Buenas tardes! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ay, hombre, tres streams a la vez, pues como no tengas tres pantallas o dos pantallas, un móvil o una tablet y demás. Mira, ya que estamos, voy a crear munición. Y dale con el cuadrado para... A ver, ¿puedo ponerle algo? Esto hace más daño a la armadura. Esto hace más aturdimiento. Más daño físico. Pues voy a ponerle, porque lo demás no puedo, ¿no? Voy a ponerle daño a la armadura. Más daño a la armadura. Es que el daño a la armadura es muy necesario. Más aturdimiento, que también. Ah, bueno, no, esto no puedo ponerlo. Pues más daño a la armadura. Por lo menos eso, sí. Uy, me he quedado un poco pobre, ¿eh? Con la tontería. De 1000 que tenía. Cachis. Bueno, no, así está bien, no voy a hacer nada más. Bueno, esto no sé si va así o es todo hacia arriba, no lo sé.
Yepa. Vale, eso es un camino que conecta. De hecho, parece que podemos ir por ahí. Y esto me parece que está... Sí, no se puede pasar por aquí. O ha habido un derrumbamiento o alguien no quiere que pasemos por ahí. Vale. A ver. Aquí hay un camino, ¿no? Jolín, ¿cuánto sendero cortado? Vale, por aquí. Claro, de aquí vendrían los enemigos, ¿no? Porque yo ya no sé de dónde están. Claro, esta es la zona que han quitado los árboles. Además se nota un montón, míralo. ¿Otro campamento? Pues esto tiene que conectar con lo demás. El aserradero. Lo cierto es que sí, podrían dejar talar los árboles, o sea, plantar árboles para recuperar el lugar. Ah, pensé que era para saquear esto, que era mina y no. Bueno, pues nada, hay que hablar con quién hay que hablar aquí. Encima no se les puede saquear. Qué gente más maleducada. Me parece muy feo eso, ¿eh? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land will die. I am sorry, but we cannot let you enter this area. But we only want to plant some new trees. Bring life back. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night, and I'm willing to bet that these savages had a hand in it. You are killing the earth, so it kills you in return. All of you are cursed. Qué fácil es culpar a las personas que no son. I am Desarde. I am the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed some light on this affair. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died a few hours later. Claro, y fueron ellos, ¿no? We'll be able to tell you more about it. You'll find him in the barracks right here. Thank you, soldier. I'll go see her. Please, Your Excellency. Qué manía, de verdad. Hello, doctor. I'm the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this camp, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes, they got sick yesterday afternoon, and a few hours later they were dead. I couldn't do anything except watch them writhing in pain. None of my remedies worked. If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. They're here. I hope that whatever killed them is not contagious. Al bosque no le gusta que cortéis árboles. ¿No ves que aquí todo rebosa magia y muerte? Joder, eso no suena bien. Qué vuelta más tonta es la. So, what do you think? Do you recognize their disease? They didn't die of disease. They were poisoned. There's no doubt about it. Vale, esto ya sé que. But I've heard these savages talking so much about curses. So I thought it must be a mysterious disease rather than seeing what was before my eyes. But how could these three men be poisoned?
Preguntar si reconoce el veneno. Vale. Have you noticed anyone unusual? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink their fills in the evening. Life is dreary here. But if the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. What did they eat yesterday? Did they eat any mushrooms? No, no, we avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Aha. Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, let's see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the wood that leads to this camp. Vale. Por aquí. Ah, vale, creo que ya sé quiénes son. Son los que están apartados viviendo fuera. Creo que sí. Uy, ¿en serio? Ahora. Ojo, pero es que si han sido los salvajes. Bueno, los salvajes. No debería decir esa palabra porque no me gusta. Si han sido los nativos de la isla. Busca pistas aquí. Lo único que se me... ¿Y estos de dónde han salido? Pues eran estos, sí. Justificarte, ir al grano. We were looking for you. Us. What do you want from us? Three woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Amenazarlos, carisma. Vamos a probar con carisma. Ya que tengo 100%. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp. But the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. Which elder? One of the old men from the Gigido, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an Andric killed by a venomous docentat. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be lethal. And since the Nikes invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson. So that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You were the instruments of a hateful old man's vengeance. And I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. The Vagigido elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkus would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Sir de Cassillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. Vale, nos toca volver otra vez a donde cogimos la misión. Pensé que me dejaría investigar, pero no. Bueno, luego tenemos que volver aquí. Quiero investigar el resto del mapa. Como no es muy grande. ¡Ah, no! Es aquí, LOL. ¿Aquí?
Al señor Kouslon. Aquí. Vale, eso me ha sorprendido. Hostia. A ver, no quiero hablar con el primo todavía, porque si no, activaremos la misión principal y no me apetece. Esas paradas de frames y de todo me dan mal rollo. Parece que se va a quedar pillado el juego y no me gusta nada. Aquí. Ah, vale, no. Me ha dejado... Claro. Hace tiempo que no vengo por aquí. Creo que esto puedo... No, no puedo abrir, ¿no? No. Lo bueno es que con el equipo necesario no es necesario tener... subido al máximo algunas cosas, como lo de cerrajería y todo eso. Con tenerlo al nivel 2 y tener algo que te suba al nivel 3. Espérate, porque aquí tenemos lo de hablar con el gobernador, que es nuestro primo. Espérate. Más arriba. Esto es lo de las ruinas. Pídele consejo al señor. Y esto es lo del gobernador, imagino, ¿no? Sí. ¿Y cómo subo más? Es más arriba. Por aquí. Que me había olvidado. Sabía que por aquí había unas escaleras, pero me había olvidado por completo. Mira, por fin lo conocemos. Aquí ya estuvimos, es verdad. Ah, no, sí, ya lo conocemos. Pero este no estaba abajo. Hablar sobre los campamentos. Bueno, 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 a ver. Me trastorna el rostro de ese hombre. ¿Por qué? ¿Por el color del pelo, tal vez? Vale. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our form. Hala, venga, nos va a tocar ir a hablar con la gobernadora. Then go and talk to Lady Lorraine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. ¿Cuánto papeleo? Can your old professor still prove himself useful? Ah, vale, no, peor. Tenemos que encontrar nosotros los archivos. Hombre, ya que estoy aquí, podría hablar con el gobernador, o sea, el primo, para decirle lo de las ruinas. Pero es que no quiero continuar la misión principal, porque quería hablar con el gobernador sobre lo de la esta, lo de la Malicor. Vale, creo que sé por dónde es. Por aquí. Vale. Madre mía, esto más que unos archivos parece una bodega. Tras la negociación entre el jefe y la gobernadora sobre las tierras, por lo presente se ha decidido que las tierras serán de aquí en adelante propiedad única y exclusiva
De la congregación. Ah. A esta zona estará restringida a miembros de la congregación. O sea, que de alguna manera firmaron algo que no... Que no, o sea... Vamos, creo yo que fueron engañados. O no leyeron la letra pequeña, vamos. O hay un malentendido, que también puede ser. Bueno, ahora tenemos que buscar a la gobernadora, que creo que está por aquí, a ver. Ay, a ver, ¿dónde está la señorita? Va, está cerca, menos mal. Aquí. I need you to enlighten me about the property deed of the glade near the Gigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. Menos mal. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Vamos, que le estimaron. Come, let's find Sir de Corsillon. Can I help you with any other matter? ¿La marva? ¿Se ha extendido la marva? Ah, la marca, quiere decir. Creo que no, que la marca está igual. Yo por lo menos no la veo extendida. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which must be... Sí, sí, es que no había entendido, lo de marva me había rayado. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. A lo mejor es el efecto de la pantalla. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, o a lo mejor la marca tiene vida propia como la capa, que hay parpadea. Entonces, we would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we can exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve, but several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the personal persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Duncas, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Duncas of your decision. Joder con la misión secundaria. Venga, ahora habla con Duncas. Y encima me van a hacer bajar. Qué mala gente. En vez de dejarme allí. Estaría guay la opción de viajar, como a veces da. Pero bueno. Pues lo mejor sería ir a la casa del personaje. Joder, pues a lo mejor sí que no me he fijado y le ha cambiado la marca de la cara. Ahora me estoy rayando. Si ya decís dos personas que sí, eso es que algo ha pasado y yo no me he fijado. Puede que sí que se haya extendido un poquito más. No lo sé. Al fin y al cabo se supone que esa marca viene de la enfermedad del Malicor, creo. Creo. No estoy seguro. ¿O no? Ángel. ¿Cuál es el...? LOL, ese emoticón.
El de Mystery. Por cierto, qué raro, Mystery no ha acabado ya el resi. Yo pensaba que ya lo habría terminado. Sí que está tardando. Vale. Venga, vamos otra vez a hablar con este hombre. Por aquí. Aquí. At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access Ah, vale. Gracias, Ángel, por decírmelo. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us, because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochreberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? Three woodcutters died eating the meat of an Andric after it was killed by a venomous Dorsentax. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochreberries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Duncas, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. Boy, we'd never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before... Condición sobre condición. Venga. The Ligeian Blau fooled us in the past. Trofeo. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Ligeian Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a bolt. But some Renaixe came back. And I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. ¿Cuántos conflictos? If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? No. I must leave. Vale, a ver. Uy, ese gesto. El precio de la sangre. Creo que lo de la mina, sé dónde es. Debería ser la zona que ya hicimos. Tengo un colgante. No, esto se ha bugueado. Quiero ver una cosa. Mira, somos afables con los insulares. Ese era el trofeo. Siempre me trabo con las palabras con R, no sé por qué. Vale, pero esto induce algo. Es que he visto que ha saltado un mensaje y no lo he podido leer. No sé si es que ahora tengo mejores comercios con ellos o algo. Pero bueno. La cosa es que lo de la mina, ya digo yo que va a ser... Mira, de hecho... ¿Aquí no había un viaje rápido? Sí. Ah, no, es en el mismo lugar. Vale. Perfecto, así investigo el mapa. Pensé que la mina iba a ser la otra mina. Vale. Entonces, ¿esa otra mina? ¿Cómo podré poner el engranaje? Eso se tiene que ser más adelante porque no me cuadra. O sea, lo hemos hecho todo. Tenemos el engranaje y por alguna razón no me deja ponerlo. O sea, es más raro. Pero bueno. Joder, pero cuánto conflicto, tú. Es que es muy difícil convivir
con diferentes personas. Siempre hay problemas. Encima, si estos solo quieren apoderarse del lugar y son unos estúpidos que no respetan, pues más aún. Y parece que les gusta... A ver, que yo entiendo que usen todo lo que les da la tierra para crear cosas. Pero no sale bien eso. Todo explotándolo al máximo es malo. A ver. ¿Por aquí qué hay? Ah, vale, no puedo subir. Sí que se están cargando la zona, ¿eh? Está todo bastante mal. Hombre, no se ha perdido todo todavía, ¿vale? No se ve tan malo. Pero como sigan así, se nota. Joder, esto de quedarse atascado en zonas no mola. ¿Esto será otro campamento? Sí, otro campamento. Pues ya me quedaría ver lo que hay ahí y de allí. Venga. Mis cojones. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Sí, sí, sí. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. No me jodas. Yo quiero entrar. No me hagáis irme a la ciudad. Espérate. Ve. No me jodas, ¿y ahora qué hay que hacer? Sorry, this is private property. No, no me... ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Vale. Ah, vale. Ah, ahora. Tío, ¿cómo odio que haga eso el juego? De verdad, me pienso que la misión se ha bugueado. Ya está, hay que ir por detrás. No pasa nada. O sea, los explotan, vamos, esclavos. Dios, la mina. Vale, explícale la situación. Venga, otra vez a volver. Menos mal que tenemos un campamento aquí al lado y podemos viajar. Pero me está poniendo un poco de los nervios, porque son muchos tiempos de carga, más que nada. No es por nada, pero ahí podríamos entrar a la fuerza. Tiene pinta de que el pavo este que tiene... Vale, otra vez hablar con el señor este. El pavo que tenga los papeles de la mina no sabe nada, o sí sabe algo y le da igual la opinión de la gente. O lo diré. En la promesa que han hecho se la suda y se está aprovechando y le da igual. Solo quiere dinero y... Pero bueno, tiene que ser lo típico. Vamos, que ese no tiene que estar detrás. No tiene que haber alguien que mueva los hilos. Tiene que ser él y ya está. No creo que... Los mandamases o los gobernadores tengan idea de esto. Porque si no sería muy estúpido. Porque sabiendo que esa mina es peligrosa y crear situaciones más tontas con relaciones diplomáticas con las tribus, pues no... Ay, lo malo es que tengo que subir al piso de arriba otra vez y volver a bajar y volver a viajar. Tendremos que ir a la mina, liberarlos, ya verás. Esta misión
De todas las que hemos hecho, de momento está la más coñazo, ¿eh? A ver. Aquí. I've come to ask you about a mine near Vigigudo. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a master mayor. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous governor. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he's above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property. Ya estamos con los archivos. Qué pesados. We are not letting this man's behavior go unpunished. Señor Professor still proving. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero es que tenemos que volver a bajar para luego volver a subir. Ay, Dios mío, esta misión me está matando, ¿eh? Todo empezó con un viejo. Unos leñadores muertos. Y aquí estamos, investigando archivos. Pues nada, vamos otra vez. Ay. A ver. En serio, qué pesados. Ya podrían tener los archivos un poquito más cerca. Estaban al lado. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Venga. Ahora tenemos que hablar con la gobernadora, seguro. Bueno, ex gobernadora. Luego hablaremos con la ex gobernadora y tendremos que hablar otra vez con el pavo de arriba. Y así. Esta misión me va a matar. Venga. Espero que la recompensa sea buena y que me suba mucho la reputación. Vamos allá. A ver, esto. Vamos allá. Do not worry, this type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Vigigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet, the mine located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Ahora tenemos que hablar con el hombre. Me cago en la leche. Con lo fácil que sería decir, bueno, venga, vamos a clausurar esto, hablamos con... Pero claro, tenemos que encargarnos nosotros. Eso tiene un poco de lógica. Pero que me cago en el pateo, ¿qué hay que hacer? Master Maillard. Who's asking? De Sade. I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, Your Excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there.
But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to... ¿Os está haciendo el tonto o de verdad no lo sabe? I've always paid all taxes and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, Your Excellency, if you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Vale, no se está haciendo el tonto. Best wishes to your cousin. ¿Ves? Era una pérdida de tiempo. Ah, llega a un nuevo acuerdo con el señor. Vale. Tenemos que ir otra vez al palacio. Ese hombre se las da de listo y se va a encontrar con la horma de su zapato. Pero es que no es muy listo. O sea, sabe que está hablando con nosotros. Bueno, con ella. Y... en fin. Eso sí, otra vez a subir. Matadme. En serio, espero que esta misión me haga subir a nivel 20, ¿eh? Encima hasta el 21 creo que no puedo subir un talento de estos de carisma y eso. Aquí. I verified the contract with Lady Mirage. The exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time you reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Vale, perfecto. Y eso es lo que tendrían que haber hecho desde el principio. Pero bueno, venga. Hemos tenido que ir a hablar con él. Hemos tenido que buscar el informe para que la gobernadora nos diga cosas que ya sabíamos. Pero vale, me parece perfecto. Pues nada, otra vez a la mina. Ahora enseñaremos esto a los soldados. Y una de dos, o los soldados se ponen tontos y nos empiezan a pegar, o dirán, oh, vale, tal, y se irán. A no ser que el idiota del mercader, bueno, mercader, comerciante, sí, comerciante, esté ahí. Que lo dudo, pero es posible. Aquí. Menos mal que hay un campamento al lado, porque es que si no, el pateo sería indescriptible. Venga, estoy deseando ya terminar esta misión. Me ha puesto de los nervios. Es que tiene gracia, empezamos en un punto y al final acabamos en 1000 puntos. Increíble. Vale, a ver, por aquí. Atrás. Sorry, this is private property. I don't need your authorization. Toma. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. Que sí, pero fuera de aquí. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Oye, pues qué rápido se ha movido, ¿no? El mercader ha llegado aquí antes que nosotros. Se viene pelea, ya verás. Here is a document from Sir de Cossillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership,
You are hereby expelled. The methods you used against the Islanders has also ensured your banishment from Tirfra D. Impossible. By what right? Guards, this woman threatens me. Ay, Dios, qué tontos son. ¡A la mierda! Sí, sí, poneros chulos. Toma bomba. ¿Ya está? I wouldn't cry over them. Come now, let's go free my brothers, and we can tell Dunkers everything. Joder, cómo se notan las bombas, eh. Me ha hecho gracia. Es que sabía que nos íbamos a pegar, el pavo no lo iba a aceptar. Bueno, mejor matarlos que desterrarlos. Así aprenden la lección. Uy, se ha quedado. No puedo abrirlo. ¿Y este hombre? Ah, vale, ya está. Without fear, you were free. And know that we are sorry for what happened to you. You must believe that not only did Blow or Ruik. Exacto. She is an honor all Manawi. That's why she understands us. Thank you. We will not forget you. We owe you our lives on all Manawi. The mountain would have devoured us. Perfecto. ¿Ahora qué? Informa a Dunkers. Vale. Si nos metemos aquí, ¿qué pasa? No se puede, está clausurado. Entonces, para llegar a esta zona tengo que ir... Ah, vale. Por la zona que está clausurada. Eso tiene pinta de misión principal en el futuro. Pues nada, por fin hemos terminado la misión. Jolín. Madre mía, cuánta vuelta hemos dado. Todo para acabar en una pelea que se hubiese resuelto desde un principio así. Pero bueno, había que ir por lo legal, ¿no? Uy. A ver, en cierta manera lo entiendo, que vayamos por lo legal. Yo lo veo bien. Me ha gustado en cierta manera ir por lo legal porque es una manera de entender más a el personaje y que todo hay que hacerlo bien. Si me hubiese ido ahí a pegarme, pues hubiese sido gracioso, ¿no? En plan, yo lo resuelvo por mi mano y ya llegará el papeleo después. Pero mucho papeleo, eso sí. Vale, ahora hablaremos con él. Con todo esto ya se resolverá todo y podremos ir ya por fin a hablar con el gobernador sobre el Malicor. Con suerte encontramos alguna misión secundaria por ahí, que tiene pinta. Y... bueno, a ver qué nos depara, porque ahora mismo... What brings you here, Honor? Sobre la mina. I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and... ¡Desterra, pero si está muerto! Yes, those you freed total. From now on, you are my parents, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkers. I am honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it. Since he loved the forest to the point of killing for it, he will be sentenced to heed it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. A ver, no es un mal castigo tampoco. If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Dunkers. It is a wise sentence. Is there anything else? Bien, reputación más 4, toma ya. I must leave. Goodbye, Dunkers. Exijo mi nivel. O sea, no me ha subido de nivel. Exigía mi nivel. Me podrían haber dado un nivel entero, ¿eh? Pero bueno. Esto nada, nada, nada. Vale, vale, vámonos. Vamos a viajar. Me podrían haber dado un nivel entero, ¿eh? He hecho mucho para acá, para allá y no sé. Bueno, todo ha acabado bien, que es lo que importa. ¿Hay algún camino más por aquí? Tiene pinta de que sí que... Creo que esta me faltaba por... por investigar. O creo que no, que ya lo investigamos. Espérate, ¿hemos estado aquí ya? ¿Tengo un puesto de avanzada aquí?
he estado aquí ya. No me suena a mí. Tengo algo para vender, pues mirar. Nada, esto sigue bugueado. Pues le voy a comprar balas y algunas pociones de salud. Lo que sí me estoy dando cuenta es que me estoy quedando sin dinero. Así que debería comprar solo balas de ahora en adelante, que es lo que más gasto. Que las trampas y todo eso las debería crear yo. Vale, pues vamos a San Mateus, que o una de dos, o ya te dan descubierto dos zonas, que sería lo normal. A ver. Ah, ya decía yo aquí no he estado. Sí que he estado. Pues puede ser que sí que haya estado, ¿eh? Ah, sí que estuve aquí. Vale. Ya me acuerdo. Me metí creo que por una misión, pero no quise avanzar. Sí, ya me acuerdo. Lo de los campos y toda esta zona. Pues nada, vamos a descubrir los lugares. Oh, qué pena, Magical. Bueno, gracias por pasarte. Que pase buena noche y nada. A ver, ¿quién quiere atacarme? Gracias, Magical. Chao. ¿Y qué hace esto a las afueras de la ciudad? O sea, esto podría matar a alguien. La música de combate sigue sonando, ¿eh? Ah, vale, ya. Se ve que se había bugueado. Esto es enorme, ¿eh? De hecho, ahí hay un camino para ir. Vamos a ir aquí primero. Pero bueno, no me quedan muchas zonas por investigar, por lo que estoy viendo. O sea, dentro de poco ya tendremos todos los mapas encontrados. Y ya no... Ya podremos viajar con tranquilidad. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, hop. No. Me está costando mucho subir al 20, ¿eh? Voy a ver qué hay aquí. Porque ya que hay una puerta, a ver si hay algo especial o... Uy. Espérate un momento. Ah, vale, que era por aquí. Pensaba que había que ir por otro lado. A lo mejor simplemente es un aserradero, una casa aquí. Vale, sí, esto tiene pinta que va a ser para misión futura también. Voy a ver si estos me dicen algo especial. No. No. Ay, no. Ya está. Vale. Se ve que tenemos que avanzar a la historia principal. Pues nada, vamos a la siguiente zona, que sería aquí. Creo que hay un camino aquí. Quiero ver los alrededores bien. Y ya entramos en la ciudad. Ah, pues sí que había una bajada. Coño, quiero coger esto ahora. ¿Cómo mola la luz esa? Que tiene pinta de un mini volcán.
Que parece que venga del cielo, pero no. Creo que no, ¿eh? O sí. Tal vez sí. ¿Pero qué hace esta gente? ¿Qué intentáis? A ver. No sé qué intentáis, de verdad. Lo bueno es que me dan pasta. Que prefiero munición, pero bueno. ¿Ya se lo ha acabado? Ole. Pues nada. Ya mañana empieza el 4. Fantástico. Pues espero que le haya gustado el final. Porque el final del código Verónica mola mucho. Está guay. Ah, como odio cuando hace eso el juego. Eso no lo he visto de nuevo. En serio, ¿de dónde sale esta gente? ¿Qué intentan? ¿Será esto una hoguera? Parece que esto da un rodeo. Sí, mira, esto es un campamento. Uy. Vale, parece que ya tenemos todos los campamentos de este lugar. Ah, genial, está tapiado, no puedo ir por aquí. Pues es muy posible que esta zona también sea de misión para el futuro. No podemos pasar. Esto es para futuro. Vale. Otra cosa menos. Pues nada, vámonos a la ciudad principal. Gracias, Ángel. La cuenta atrás. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a la ciudad principal. A ver si hablamos con el gobernador. Avanzamos en la misión principal. Ver qué nos dicen, si nos dan nuevas misiones, que me gustaría. Es que si no, ya lo único que quedaría sería hablar con el primo y poco más. Mira, voy a ir por aquí, así investigo este trozo de mapa. Más enemigos. ¿Quién queda? Bueno, es experiencia. Mira, este puntito del 20. ¡Wow! Me encuentro a quien sea y lo mato y me subo, ¿eh? Qué pena. Ah, de nivel 2. Cachis. Si hubiese subido cerradura a nivel 1, la tendría. Mystery, buenas tardes. Muchas gracias por esa raid, tío. ¿Verdad? ¿Eh? Sabía que te gustaría el final. A mí me encanta. Que subimos al 20, vamos. A mí me encanta el final del código Verónica. Cuando juegues al 5 vas a flipar, ¿eh? Bien, ya está, ya subimos al 20. Ahora por la venganza.
Vale, creo que ya tenemos los tres puntos. Ya me puedo pillar la bomba. Lo que no sé es cómo va. Lanzo una bomba que no sé cómo va, ¿eh? No sé cómo ponerla. No tenemos puntos y no tenemos puntos. Muy feo, me parece que hasta el 21 y el 22 no me den nada. Vale, ¿cómo va lo de la bomba? A ver. Lo que no sé es cómo se llama. O hay que comprarla, porque la granada mágica será. Ah, mira, hechizos, bomba. Es un hechizo. Hostia, qué guapo, mejor, así no consumo objetos, creo. Ojo, ojo, y esta vestimenta azul. Pues nada, me alegro, Mystery, de que la hayas podido acabar, de que te haya gustado. Lo cierto es que sí, la escena mola un montón. Y te dije que el juego te gustaría, el juego es una pasada, la historia, era muy necesario que lo vieras porque ahora lo vas a entender todo mejor a la hora de avanzar la saga. Ahora el 4 se viene juegazo también, también te digo, porque el 4 es una pasada también. In the name of the Enlightened One, present yourself. Lady Desardé, emissary of the Congregation of Merchants in Tierra D. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Vale. Perfecto. Sí, también, eso es verdad. La mecánica del 4 también le va a gustar mucho. Realmente en el 4 se introdujo por primera vez la mecánica de jugar desde el hombro como en tercera persona y tal. Estas casas, yo no sé si meterme, no son tabernas y las interrogantes de aquí son solo puertas. ¿En serio? A ver, quiero probar la bomba. ¡Wow! ¿Ha gastado magia? ¿Qué ha gastado esto? ¿LOL? ¿Me estás diciendo que es infinita? Pero eso ha sido la hostia. Está rotísimo. Tengo que subir esa mierda. O sea, tengo que subirla. Sí, bueno. Puede que sea spoiler. La verdad es que no sé a qué te refieres, pero puedo que sí. ¡Boom! Eso me ha recordado lo del meme de la vieja esta que dice y boom. Bueno, está rotísima la bomba, ¿eh? Y si no gasta recursos, quiere decir que la puedo tirar cuando me dé la gana. Ah, vale, es la plaza, digo, ¿esto qué es? Lo cierto es que... Uy, lo siento, señora. Estoy yendo aquí a lo loco, no sé a dónde voy. Debería centrarme solo en hablar con el gobernador. Es que quería investigar a ver si encontraba alguna misión secundaria, pero visto lo visto, no hay gran cosa. Vamos a ir al mercader que quiero vender para quitarme peso. Bien, tiene la misma cara. Iba a decir casa, pero... Vamos a ver. Esto puede que lo guarde. Esto lo puedo tirar, esto lo puedo tirar, esto lo puedo tirar. Me da igual, nada. ¿Vendes algo que valga la pena? No vende pistolas. ¿En serio? Pues nada. Por lo que veo aquí son un poco religiosos. Dicen mucho lo de que la luz te guía y eso. ¿Qué cojones? Oh. Está quemándolo vivo. ¿Qué es esto? ¿Un quemador de brujas o algo así?
Me da un poco de lástima. Bueno, un cazador de brujas. Parece muy religioso, sí. Este tío está loco. Oye, ¿vamos a permitir que lo maten? ¿Y por qué esa criatura parecía como humana? O sea, ¿tenía algo de humana? Le he visto el rostro ahí un momento y tenía ahí algo que no... ¿En serio? ¿Y no hemos oído eso? Tócame y te mato. Basura. En serio, es verdad. Y no hemos hecho nada para detenerlo. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Uf. Oh. Ojalá tuviera carisma. Insistir en su papel diplomático. No me gusta nada esa opción. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. But very well. I leave you in divine hands this time. I shall allow you to continue along your path. Tiene pinta de que este va a ser un gran problema a la larga. Uf. Me caes mal, ¿eh? Es más, estoy loco. Estoy loco. Ahí te podría matar, pero no me deja. El juego impide. Joder, me da un poco de lástima la criatura. A ver, nosotros la matamos, ¿no? Pero en defensa propia, esto ha sido un poco más. It's mostly that I do not trust them. They're hot-headed. You did a good job. Pues tenemos que subir la reputación para un trofeo de Celim. Y si ese pavo influye, no me mola nada la idea. Me encanta, todos los palacios son iguales, no han escatimado en repetir cosas. Séquito. Primo no, prima. ¿Por qué le cambian el sexo? Genial, otro religioso fanático. ¿Pequeño? ¿Pequeña? Ay, Dios mío. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young girl. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe.
I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. Espérate, ¿me estás diciendo que este se va a unir a nuestro equipo? No, no puede ser, ¿sí? ¿Va a ser otro compañero? Bueno, a ver, si no es mala gente como el otro. Pero parece que sí, ¿eh? Tío, cuando dices lo de la luz y tal, me recuerda a Juego de Tronos. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. Hombre, después de ese acto en la plaza, to forgive his zealous nature. His faith is absolute. Sí, rozando la locura, pero sí. Your faith and your diplomatic skills honor you. Another subject brings me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse. And we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. What a fortuitous coincidence. Sí, básicamente, estoy con Vasco. Yo tampoco veo eso de acuerdo. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that the demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive. Mira cómo rezan. Great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter. In other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely... Pues a mí me da que eso no va a ser así, pero vale. I look forward to our next encounter. Sí, se nos une Petrus. Poder mental, es un mago. Facción Celine, nivel de relación sospechosa. Bonificación de amistad, carisma. Aquí te ponen las bonificaciones. Vigor. Intuición. LOL. Pero es que no quiero quitarlo, o sea, no quiero ponerlo. Me va a tocar quitar a Vasco. En serio, pues nada, me toca quitar a Vasco. No quiero llevar al pavo este, pero si no me dejan más remedio. A ver. A ver, puede que luego no sea tan malo como parece y de alguna manera, al fin y al cabo, está en nuestro equipo. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I will see you later. Take care, my friend. Vale. Pues nada, a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos... hay un interrogante ahí. ¿Por qué hay un interrogante ahí? Vale, ya sé lo interrogante que es. Está pasando, no pienso subir ahí. Ya estoy harto de subir y bajar. ¿No dice algo más? Así por curiosidad. Nah. Preguntas que no me interesan. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que no he leído bien. Habla con Constantine sobre las pistas. Qué bien, tenemos que hablar con Constantine, sí que sí. Así que, pues nada, ha venido bien no hacer su misión principal. Así tenemos las dos de golpe, me gusta eso. Pues me voy a ir aquí, ¿no? Que aquí hay un viaje rápido.
No sé si habrá alguna misión secundaria o algo. Mira, sí, hay una misión secundaria aquí. Menos mal que te lo marca. Tu alojamiento. Y hay una misión secundaria. Carta al secretario de la embajada. Un grupo de insulares vino a la embajada y pidió una audiencia. Como no podían dar con su paradero, me pidieron que le diera la ubicación de un bosque donde esperan encontrarse con usted. Si me lo permite, parecía bastante agitados y agresivos. Vale, pues tenemos nueva misión. Y están aquí al lado. Pues vamos a ir. Lo malo es que tenemos que llevar al padre con nosotros. Se ve que para informar al primo. Se ve que está con nosotros de momento. No sé si al ganarnos su amistad y toda la pesca cambiará la situación. Yo cuido gente. Será para eso, para verificar que hacemos nuestro trabajo, ¿no? Como que vamos a ir a quemar esa aldea y a ver qué pasa. No me gusta la idea, pero bueno. Me estaba tan acostumbrado a llevar a Vasco encima que se me hace raro quitármelo. Pero es que no me lo quiero quitar a Selin. También la veo muy importante. Coño, el ciervo. Sí que grande la zona esta, ¿eh? I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugay the Blah. The one we wanted to talk to. ¿Y ese hombre muerto? By the enlightened. Look at this body. These people have normal, un inquisidor. Probably made us come here so that we too meet the same fate. No. I doubt it. They would have attacked us immediately. Let's see what they have to say to us. I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. And we didn't think that the Onol Menawi we were told about would come with another son. Stop. This one is different. And we need their help. We were told that there was a woman different from the other Enrikes amongst the Luminis. Supongo que esto es por la reputación que llevo encima. Se le está tapando la cara. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desade. I'm the legate of the congregation. It means that I'm in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. ¿Quieres pelear? I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of red sons. You were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They... torture them until they renounce the truth. Qué obsesión para cambiar su religión y todo eso. He said they would burn us like the others. He had killed some of my brothers, so I killed him. I don't have a lot of affection for the Ordo Luminis, but I doubt this man deserves such a fate. Tal como ha dicho, yo creo que sí. No, of course not. That's not what I meant. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed them, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaiks do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of captives. This partly confirms what you told me.
Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. What's your opinion, Petrus? This warrior isn't wrong. Though I disapprove of her methods. If we let the Ordo Luminis continue to do this, we will have the same problems with the natives as the Alliance. Very well. I will go visit this man's home. O sea que la Alianza y los del Sol son enemigos. Our brothers may be dying in the meantime. De todas las facciones, de momento, los del Sol no me caen bien, ¿eh? O sea, son la peor facción, sin duda. Se me ha quedado pillado. Vale. ¿Por aquí hay algo? ¿O me meto? Ah, no. Sí, es un camino cerrado. Vale, a ver si podemos terminar esta misión y lo dejamos hoy. Estaría bastante bien. Pero es eso, esta facción no me está gustando nada. Es más, como me den la opción de matar al Inquisidor, yo me hincho a hostias, si hace falta. Porque vamos, tiene pinta de que está loquísimo y un pavo así no mola nada. Joder, espérate, no, ya que estoy. Se me ha quedado ahí. Quería darle la enhorabuena por su trabajo y por su apoyo a nuestro proyecto de conversión. Gracias a usted y su devoción hemos podido conducir a muchos salvajes. Encontrar algunos elementos. Vale. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had. In the quarters of the order, here in San Mateus, we may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. The key we found must open this chest. Let's leave. Let's go and see what it contains. It's a key. Most likely the key to a chest with the emblem of the Ordo Luminis. Me está diciendo que... Let's leave and see what this chest contains. Pero qué cofre. Ah, bueno, ya vienen a tocar los cojoncitos. ¿Me puedo ir? No. Hey, you. Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? No es de su convencia. I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? To be truthful, my friend is only accompanying me. I am the one who was visiting this home, precisely because I was hoping to find out where Father Claudius might be. I was sent by the Cardinal Mother, of course. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find her? How would we know? Perhaps you'd like us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. This snake gave up too quickly. I suspect they will soon meet our new friend again. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. Se va a liar al final. Ah, no, sí, es aquí abajo. Al final lo vamos a hinchar con alguien, ya verás.
o nos van a hacer elegir bando, que eso también. Pero claro, yo no quiero estar de parte de los inquisidores estos, no me traen ninguna buena espina y lo que están haciendo es que no me parece justo. Entonces, me va a bajar la reputación de ellos seguramente. ¿Puedo ir por aquí o...? No. Vale. Que me dejo esto. Y para la saca. Uy. Siempre le doy, a sacar la espadita. Veneran a una especie de... Eso más que Dios parece una especie de... No sé. De... ¿Cómo se llaman estos que venían cuando llegaron a América? Los... Se me ha olvidado el nombre que tenían. Bueno, da igual. Será arriba. Ah, no, es abajo. Pues... Si es abajo... Madre mía. La típica sala de tortura. Y tienen esto aquí como si nada, qué guay. A ver, ¿dónde dice que es? Tiene que ser aquí. Vale, es aquí. Esperemos poder contar con usted para que acepte una nueva entrega de insulares herejes en nuestro campamento. También nos gustaría que estuviera a cargo de las conversiones. Le recomiendo que siga el camino más discreto posible para venir, el que va entre las rocas de la ciudad y llevar el claro aislado donde construimos el campamento. Vale. And the times when new prisoner convoys will get there too. I hope the warriors will find a discreet way to set their convoys free. Attacking a camp of the order could quickly turn into a slaughter for both sides. Vale. Ahora tenemos que ir allí y se va a armar. Tiene pinta de que se va a liar, así que vamos a ver qué hay. ¿En serio? Ahora. Uf. De todas formas, estas misiones secundarias están siendo un poquito cansinas. Es mucho ir para acá, para allá. Ahí está. Era por aquí abajo, ¿no? Sí. Venga, el ciervo. Se ha quedado aquí pillado, ¿eh? I found some information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? ¿Qué? Sabía que esto se iba a pasar, sí o sí. Such disdain towards me. I take it as a compliment. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work.
And the first step would be to eliminate those who would denounce us. Venga, inténtalo si puedes. Listo. Focuses too much on politics when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, Onomina. Ah, sí. Espérate, no tengo. ¿Necesitas qué? Adrenalina. Ah, vale, gasta adrenalina. Necesito más. Ah, vale. Qué pena. Quería lanzarle la bomba en toda la cara. Ahí está. ¿Ya está? Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters. Pues ahora están muertos. Se les acabó la tontería. Si vienen más, los matamos. You're right, Father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them. And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Vale, pero antes dejarme saquearlos. Of course. Queen Derdera will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on all Menawi. Perfecto. Han acabado bien la misión. Pues ya estaría. Hemos subido, no. Madre mía, con los insulares estamos subiendo una reputación. Que da gusto, ¿eh? Pues nada. Ya solo quedaría hacer la misión y demás. Y ya hemos terminado. Vale, perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Por hoy está muy bien. Vamos a guardar. Si me deja el juego. Ahora, que le ha costado. Vale. Perfecto, bien, pues hemos hecho un poco de historia principal, secundarias, estamos intentando corregir las cosas malas que están haciendo algunos, que piensan que están haciendo lo bueno, están locos. Y nada, pues nada, ha estado bien. Por lo dicho, muchas gracias a Mystery por esa raid, a los que habéis estado, muchas gracias por estar, espero que os haya gustado, si os ha gustado, seguidme para más, espero que paséis más por aquí y recordad pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Y mañana a la misma hora de siempre nos veremos y seguiremos con esta historia que está muy interesante. ¡Chao!